Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. En esta ocasión les traemos por fin una reseña y opinión de anime, y no solo de anime, sino de una película de anime. Y para ello es un placer contar con la compañía aquí de regreso en el canal del señor Damián. Salude, por favor. Hola. Y el día de hoy toca hablar del éxito mundial y última película agregada al catálogo de Funimation, Kimetsu no Yaiba Mugen Reisha Hen, o conocida aquí como Demon Slayer Infinity Train. Mugen Train, ¿no? Lo dejaron, creo, en la traducción. Esta película empieza justo donde nos dejó la primera temporada, con nuestros protagonistas Tanjiro y Nezuko, acompañados de Inosuke y Zenitsu, a un tren en donde se van a encontrar con Rengoku, el pilar del fuego, de la llama, algo así, es lo mismo, para pedirle consejos y algo de información. Y todo se va al averno cuando el tren es atacado por un demonio, y es deber de nuestros personajes detenerlo. La trama en sí suena muy sencilla, y de hecho lo es, aunque hay algunas cositas ahí al final que le agregan, pero ahorita llegamos a ese punto, y sí, tratando de no hacer spoiler. Así que díganos, señor, sí, esto es sin spoiler, señor, también acuérdese. Así que díganos, señor Damián. Bueno, para empezar, después de que se terminó la serie, yo me eché todo el manga para llegar ahí a ese punto. Y justamente cuando estaba en ese arco, y pues con el hype de la película y todo, y al terminarlo dije, pues no se me hizo tan relevante. O sea, sí tiene un peso por lo que pasa al final. Y más bien son las consecuencias de eso lo que conlleva ya que la historia se acelere, de hecho, bastante. Entonces, yo cuando leí el manga, no se me hizo como del todo tan, ¿cómo diríamos?, tan emocionante, ¿no? Como les digo, realmente lo único emocionante de este arco es el final. Que es así como que, espera, pero pues no vamos a hablar con spoiler, maldita sea. Ok, y sí, de hecho, sí es algo, a mí se me hizo cuando lo leí. Porque también hay que explicarlo, ¿no? Esta serie tiene como que un punto medio raro en el que el manga como tal, por sí solo, sí es bueno, pero no tan bueno. De hecho, hasta como que se te hace un poco aburrido si lo lees. Sin embargo, en la animación, nada más por precisamente la calidad de la animación, la música, la dirección y todos los elementos que le metió este estudio, que siempre se me olvida cómo se llama, muy reconocido también, o sea, ya tiene antecedentes de sacar buenas animaciones, eleva mucho la calidad de la serie como tal. Y entonces, en el manga a mí se me hizo como que muy, muy soso, muy, muy cansado y predecible sobre todo. No sé a los demás. La verdad sí, creo que es uno de los puntos más destacables, no en un buen sentido, por así decirlo. Como dije, la trama realmente es sencilla y creo que sí, efectivamente es predecible en todo momento, excepto por cierto detalle del final, que ahorita, como comentas, seguramente en el manga es desarrollado, si no de forma distinta, con elementos que en la película no incluyeron. Porque este hecho que ocurre al final, digamos que se desprende un poco de la trama principal que vimos en el resto de la película. Cuando uno piensa que ya va a terminar, de repente te meten otra cosa que de cierta forma es distinta y se siente como si hubieras visto la película más un capítulo extra, ¿no? Es que al fin de cuentas fue eso. Sí. De hecho, yo cuando leí esa parte en el manga, pues yo realmente esperaba un arco más largo y como que más emocionante. Pero, de hecho, hasta eso sí puedo decir que es una buena decisión que lo hayan hecho en película. Porque si lo hubieran animado en una temporada, que si no mal recuerdo está anunciada una segunda temporada. Sí, sí. Confirma. Ah, sí. Porque yo me quedé con esa idea. Porque si lo hubieran animado en una segunda temporada, hubieran dejado un arco más importante que el que siguió. O lo hubieran tenido que extender a más capítulos. No sé cómo se maneje muy bien eso. Entonces, siento que así fue una buena decisión hacerlo. Realmente este arco es como un puente nada más de lo que nos terminamos en la primera temporada y a lo que vamos a la segunda. Y si lo vemos, como tú bien dices, como un material individual, solo nos basamos en lo que es la película, sí, el último elemento del final como que te saca de lo que estamos viendo en la película, ¿no? Del argumento. Pero hay que recordar de que este nada más es un nexo, una unión entre las temporadas. No es un arco inventado como muchas otras series aplican. Y entonces, al fin de cuentas, estamos sobre la misma trama. Cuando se termina realmente la trama del arco del tren infinito, pues es cuando empieza realmente la unión con la segunda temporada, con lo que viene. Y precisamente te presentan a un nuevo personaje que tiene pues relación con
la segunda temporada. De hecho, por los eventos que ocurren en esta película, pues este personaje como que es este, el, no el némesis, pero sí el objetivo de muchas personas. Uh-huh. Esa película, pues, lo tienes que ver no como una película individual, sino también pensando, obviamente, la lógica de que tienes que seguir los, el argumento de la temporada anterior. Si tú lo ves así, puede ser que sí te quedes, ah, esperen, ¿no? Este, esto no me lo esperaban. Pero por obvias razones, debería aparecer alguien importante de los villanos. Entonces, por eso a mí tampoco se me hizo como que tan sorpresivo eso. Ya sé, no sé, como cuando vi el manga, como, bueno, obviamente ya sabía lo que iba a pasar. Era de que, ah, no puede terminar todo tan bonito. Aparece el villano, bueno, uno de los villanos. Sí, es que de cierta forma, ¿cómo decirlo? ¿Sería como algo bueno, tal vez? O sea, depende. A lo mejor estamos acostumbrados a que luego este tipo de películas son una historia original. De relleno. De relleno, exactamente. Viene siendo una historia nueva, ¿no? Con los personajes que ya conoces, te presentan otros. Pero, o sea, te entretiene, pero al final sabes que como que a lo mejor en la serie principal no va a tener tanta relevancia. Pero al menos te entretuvo. En el caso de Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, se siente como si te hubieran juntado capítulos para hacer un, este, solo así que la película, ¿no? A lo mejor te juntaron 4 capítulos, por así decirlo. Que el arco del tren fuera de 3 y uno extra para servir de puente con la segunda temporada. Entonces tú no sientes, y esto nos ha pasado en varias ocasiones, yo lo recuerdo. No sientes que fuiste a ver una película. Fuiste a ver capítulos de la serie. O un OVA, exactamente. De hecho, se siente más como un OVA. Solo porque sí está larguita, dura casi 2 horas. Casi. Y en cuestión de animación, sí es. En algunas partes, sí es mejor que la serie original. Y en otras partes, pues regresan a la calidad de la serie original, ¿no? Como que se va moviendo mucho la cuestión de calidad. Y es lo que ahí supieron cómo ahorrar presupuesto de cada escena. Escena importante, le subo calidad. Escena no tan importante, pues lo dejo normal. Y eso lo noté más en la batalla final, en ciertos personajes, de que, ay, ¿qué pasó con todo ese difuminado tan bonito de hecho que tenía, ¿no? Pero pues al fin de cuentas, si tomamos la calidad como punto de partida, la serie de Kimetsu no Yaiba como tal, ya tiene una muy buena calidad. Entonces es hasta cierto lado tolerable. Pero sí, como que a mí sí me sacó de donde. Ah, bonito. Y luego rezamos otra vez. Qué bonito y otra vez, ¿no? Pero bueno, ese es un punto aparte. Pero como dices, si no fuese por esos elementos de la duración, de la calidad visual que tiene, algunos otros elementos, hubo ahí por ahí un uso de CGI que, como siempre, no me termina de convencer. Cuando no está bien hecho, se nota. Sí, bastante. Sí. Y ocurre mucho con el anime. Y este no es que no esté mal hecho, pero pues se hizo evidente. Se descuida en algunas ocasiones, como tú mencionas. Y es que, bueno, ahorita ya nos pasamos con la animación, pero es pero parte de todo. O sea, en fin, como que el problema de esta película, entre comillas diría yo, es precisamente eso. No se siente tal cual como una película, pero tampoco se siente tal cual como un capítulo u OVA. Y se queda como en un punto medio en el que a lo mejor como que no te deja del todo conforme en ese sentido. Ajá, y como te estaba diciendo, ¿no? De no sé por los elementos de la duración, de la animación y de que se anunció a todo el continente, de que, bueno, todo el mundo, de que era una película, pues obviamente te vas con la idea, estoy viendo una película. Exactamente. Si no fuese así, fácilmente podrías verla en 4 tiempos. Y estás viendo. Te estás echando un maratón de la serie, ¿no? Ajá, de 2 ovas especiales, ¿no? Ajá. Como de esas ovas que luego vienen en los DVDs animando un arco que no se alcanzó de animar en el anime, ¿no? Algo así, nada más que con mayor calidad. Y mayor duración. Obviamente, mayor duración, la música y todo, ¿no? Pero sí, ese sería el único. No, de hecho, no sería un punto malo. Es. No sé. Ahí sí, o sea, no se puede considerar como un punto malo si lo ves desde ese lado, de que yo vine a ver una película y a lo mejor no lo es, pero no es algo que la arruine totalmente. O sea, no es algo malo por completo, solo es un detalle ahí. Sí, es que aquí sería cuestión de dividir. Para los que siguen el anime y el manga, obviamente, pues no lo van a sentir. Exacto. La verdad, no van a decir que, ay, esto estuvo raro, ¿no? No, al contrario, porque al fin de cuentas es una extensión de la historia original. Bueno, no, ni siquiera una extensión.
continuación. Sí, es una, exacto, es una continuación de la historia original. Uh-huh. Entonces, no sería como que tan chocante eso, pero para ese tipo de personas estoy seguro que sí, de repente es, yo vine a ver una película. ¿Y por qué pasó esto? ¿Quiénes son estos? No, típico, ¿no? Sí. Entonces, en este caso sí es como que no podríamos definir si es o no una película o qué tanto parece una película por esos factores. Pasando con los personajes. No me acuerdo de ellos. ¿Te acuerdas de la historia, supongo? ¿No? El del rayo, el del jabalí, ajá, ajá. Y el principal. Y Zenitsu y Inosuke. Bueno, estamos viendo una continuación de la serie. Realmente ya conocemos a estos personajes. Creo que relativamente el nuevo, entre comillas, o los nuevos vendría siendo pues el villano, el demonio que aparece. Y Rengoku. Ya se nos había presentado anteriormente, junto con todos los... Yo me acuerdo que les llamaban pirales. Los pilares. Ya no me acuerdo. Uh-huh. Aquí, es que según yo aquí le cambiaron el nombre, pero bueno. Bueno, eran los pirales, pero nada más como que una embarradita. Y sin entrar en spoilers, así va a ser para el resto de la serie. Entonces, como digo, creo que no hay gran cosa que hablar sobre los personajes principales. Sí, que me sigue cayendo mal el cabello. Sí, sí, es bastante desesperante. Diría que, y no sé, que también de repente, pero al menos él sí es gracioso. El otro con lo cobarde y chillón que es y llega a desesperar. Y entonces realmente nuestro personaje que podría llegar a interesarnos es Rengoku. Que dices, ya lo presentaron antes, pero aquí pues ya le dan un poquito más de desarrollo. Creo yo que, bueno, no sé, a lo mejor no es suficiente, como dices... Es un tipo de personaje que viene y se va, ¿no? Y al fin de cuentas Tanjiro es el importante y solo llega para aportarle algo al protagonista. Sí, de hecho, pues todos los pirales fungen como un mentor para Tanjiro. Y bueno, y los demás, ¿no? Como daño colateral. Pero realmente, sí, como bien dices, nada más llegan, se presentan, enseñan lo que tienen que enseñar y ya me voy. El problema, mi problema con este personaje es que siento que le dieron como que mucha importancia y se me hizo un personaje tan carismático, me cayó muy bien desde el inicio, como para simplemente que hicieran esa aparición y ya. O que pues no supiéramos casi realmente nada de él. Que sabemos que es poderoso y vemos un poquito de su pasado y ya. Y no sé, al menos en mi caso siento que me quedaron a deber algo. En el manga, según no mal recuerdo, sí desarrollan un poquito más la historia. Uh-huh. Sí te cuentan un poquito más de él y te deberían de contar más de él en la segunda temporada. Okay. Y es cuando ya realmente empiezas a entenderlo, ¿no? Porque era así, te dan una embarrada de su relación con su padre y su madre y sus hermanos, ¿no? Pero eso lo desarrollan ya en la segunda temporada, lo que vendría siendo la segunda temporada. Okay. Habría que esperarse entonces. Y de hecho, es no sé si tomarlo como un punto positivo o negativo de... Que sigo teniendo las dudas si era escritora o escritor. Yo me quedé que era escritora. No sé si tomarlo como positivo de que en cuanto hace presentación de un personaje, en ese mismo arco te lo desarrolla. Así en chinga. Y mira, pasó esto y esto. Algo así como supercampeón. Y voy a hacer mi ataque y voy a recordar toda mi vida. Entonces, no sé si es positivo de que lo haga así de esa forma tan rápida. O sea, negativo precisamente por lo mismo. Porque cae en ese bucle de... Te presenta el personaje, te avientan toda su vida. Pero aún así no es tan extenso. Y sí como que te digas... Ah, tan bien dijiste. Personajes carismáticos. Y te dejan con la sensación de... Ah, rayos, quiero ver más de ellos, ¿no? Pero realmente toda la atención de la serie se centra en Tanjiro. Digo, sí, es evidente que siempre van a rezar con el protagonista. Solo digo que a este personaje nuevo relativamente... Pues como que le dan mucha importancia para la película... Como para que solo se quede en la película. Dices que lo van a seguir desarrollando en la segunda temporada. Bueno, pues, habrá que esperar entonces. Pero, dijiste algo que también te pregunto entonces ahorita. Ajá. ¿Qué tanto dirías que cambiaron o cortaron del manga en la película y que a lo mejor habría ayudado? Diría que sí está muy bien animado, muy bien adaptado. Uh-huh. Porque solo hubo así como que pequeñas cositas que yo tengo el vago recuerdo. Les digo, yo leí el manga justamente después de que terminé la temporada. Ya no sé de qué año es, del 19, 18. 19 creo, ¿no? Sí, o sea, ya tiene su tiempo, ¿no? Y mi memoria ya no es la de antes. Hay una parte en la batalla principal que decime que yo sí me acuerdo de esto, pero lo recuerdo diferente. Uh-huh. Pero tendría que volver a leerlo, ¿no? Y así en términos generales diría que está muy bien adaptado. Sí estoy seguro de que quitaron cosas porque igual en ese desarrollo de la batalla yo lo recuerdo un poquito más largo, que ocurrieron así como que otras cositas o tuvieron más presencia los demás personajes. Pero igual
igual les estoy mintiendo porque no, no me acuerdo. Pero en general sí me dejó como esa sensación, ah, está muy bien adaptado, ¿no? Algo de lo que posiblemente yo me quejaría, y es de que en esta adaptación sí usaron como que más del humor que utiliza el mangaka o la mangaka, no me acuerdo qué es. Ah, y tiene un humor que en el manga siento que funciona, pero animado ya no. Cosa que la serie como que casi no lo hacía, no tomaba mucho de ese tipo de humor. Okay. Y si lo hacía, lo adaptaba de una manera diferente. Y aquí el típico de que cabezas redondas, ojos de puntitos, sin ningún detalle, siento que lo usaron más de lo que lo usaron en la serie. Igual. Me da gusto que lo menciones. Tú bien sabes que yo no sé mucho del humor de gestos, o de que cambien los el diseño de los personajes o la animación para el humor, ¿no? Y sí sentí que fue como que un poquito excesivo en la película. Hay una escena en específico, más o menos al principio, que sí me quedé así como de, ¿era necesario, neta? El chiste sí se entendió, no tenías que extenderlo, y menos desfigurar tanto a los personajes. En otras ocasiones lo entiendo. ¿Sí? De repente siento que hay situaciones serias en las que lo meten y era como de, ok, a veces es gracioso, a veces no. Y en el manga yo no lo veo mal. Aquí sí como que, ¡ah! O sea, yo no soy tan quisquilloso como tú, Lalo, en ese aspecto. Uh-huh. Pero pues acostumbrado a la animación que nos había traído anteriormente, que habían como que diluido ese tipo de humor y hacerlo un poquito más, que se viera un poquito más estético. Uh-huh. Pues aquí como que, como bien dices, ay, pues se entendió, ¿no? Ajá. No sé si la gente se haya quejado, no sé si la autora haya establecido ese de, oye, me quitaste eso, ¿no? Pues meter ahora en la película y en la segunda temporada. Eso me temería, ¿no? De que lo metieran en la segunda temporada. Uh-huh. Y ya siguen un patrón, si ya decidieron seguirlo así en la animación, pues síganlo en todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal. Estoy seguro que hay gente que le gusta y le encantó. Uh-huh. Ya otro punto de la animación sería pues mucho eso de lo que habíamos dicho. Que de repente, oh, bien bonito, ah, regresamos normal. Bonito, normal, ¿no? Uh-huh. Y el CGI, ¿no? Y el problema principal yo creo que sería, o la mayor queja que podría haber sería el CGI. Digo, al inicio me agradó el cómo se veía el ambiente. El tren, creo que todo el tiempo el tren fue CGI, y el humo, creo que se veía bastante bien. Sí, y lo disimularon bastante bien. Sí. Hubo una escena en la que está dando vuelta el tren y se ve cómo está iluminando pues sus alrededores y se ve pastito y las rocas. Y yo dije, wow, qué bonitas texturas tiene ese CGI, porque realmente se veía muy bien. Y se veía muy, muy bien disimulado, porque ya después ves una escena en específico y te digas, ah, ¿por qué no tenemos el mismo CGI de antes? Sí, el problema ya es cuando entra el villano con ciertas cosas que hace ahí en el tren, que sí, ya resalta demasiado, se contrasta mucho en comparación a los escenarios, a los personajes. Y de repente sí se disimula. Simula más, en especial cuando aparecen, yo creo que estos ojos ahí en los tentáculos y todo. Y de repente se pierde también un poquito cuando están peleando los personajes que hacen sus técnicas y todo el asunto. Pero en otras ocasiones se descuida tanto que hasta sentí que estaba viendo hoy un videojuego de PlayStation 1. De hecho, ¿se han visto precisamente el juego de Kimetsu no Yaiba? Así me dio esa sensación. No sé si has visto los trailers o has visto el juego. Alguna vez vi un videito. Yo lo vi, que pues no puedo decir que se ve mal, pero se nota que es un modelado en 3D. Ajá. Y comparado con la serie, pues no es lo mismo. Entonces algo así, a mí me dio esa sensación de que, sacaron la animación del videojuego y lo apreciaron aquí. Sí, ¿no? sí pareciera de repente. Pero sí, de repente te digas, espera, ya me quitó toda la experiencia que llevaba, ¿no? Yo más que nada, en esta, sobre todo siendo yo específico, en esta película, yo buscaría más esa continuidad. Y de eso yo es lo que me quejaría. Porque, insisto, la serie tiene una calidad muy superior al normal. Y que también yo sé que se usó CGI, pero supieron cómo equilibrarlo. Y se terminó con un resultado hermoso. Y en estos, no, como dices, yo diría nada más de unos cuantos momentos, no de tantos. Sí. Pero sí de que estoy así, está bien, Pali. Espera. Ya varió, ¿no? O sea, luego le hace como que yo me quejaría de eso, ¿no? De que busquen esa constancia. Continuidad. En eso, ¿no? Sí, pero bueno, también teniendo ya ahora pensando de una manera más humana y decir, rayos, ponte a pensar en los pobres animadores explotados que están ahí y trabajando horas y horas para sacar esa película, ¿no? Entonces, por eso, nuevamente, yo en ese aspecto yo lo tomaría como un punto personal. De decir, no me chocó, pero sí de que, ya me habías mostrado algo bonito, no podía seguir así. Pero digo, yo concuerdo contigo y creo que sí es un detalle que tiene en general la película. O sea, siendo objetivos, sí,
Y pasa mucho en el anime que de repente CGI llega a fallar. Y pues aquí no es la excepción. Fuera de aquí, como ya dijimos, de por sí el anime tiene una calidad muy buena, la película también. A mí me encanta el detalle que tienen los personajes y en especial cuando usan sus habilidades, sus técnicas. Me gusta este tipo como de, aparte del coloreado, los márgenes negros tan marcados que tienen y con ciertos detalles interiores que resalta mucho los personajes. Utilizan mucho un arte precisamente de Japón. No me sé ahorita el nombre, pero tienden a usar este tipo de trazos más gruesos y colores como que más pastel, podría hasta decirlo. Y con su notable diferencia, nada de difuminación ni nada, ¿no? Entonces, ese contraste, como bien dices, pues sí, como que te da un toque bastante peculiar y agradable a la animación. Y pasando con el último punto, tenemos la música, que al menos siento yo que en esta ocasión no destacó tanto como en la serie. ¿Tú cómo la sentiste? Hay momentitos muy en específico, pero como que tú digas en la pelea, en las peleas importantes o las escenas importantes, no sé. ¿Puedo hablar con spoilers de la serie? Sí, o sea, para este punto de la serie, spoilers sí. Ah, ok. La película, yeah. No. Pero, por ejemplo, todos han de recordar al último villano de la temporada, el villano de la araña. Ajá. Esa batalla estuvo épica. Y precisamente siento que parte de ese nivel es por los elementos que ya se ven. Bueno, diría tres elementos. Una, la animación, la dirección y obviamente la música. Esos tres elementos unidos dan un resultado bastante épico, bastante hermoso. Y en cuanto a la película, yo no digo que la música esté por debajo o que haya mostrado una deficiencia. No, al contrario, yo siento que estuvo igual que la serie. El problema, yo considero, es de que no estuvo apoyada de los otros dos elementos. Ok. Puede ser también porque el arco como tal no lo permitió tanto. No era algo tan emocionante como anteriores. Sí, como ya habíamos mencionado, realmente la última parte de la película es realmente lo emocionante de toda la película. Y aún así, siento que yo que leí el manga, y para los que hayan leído el manga posiblemente también hayan tenido esa sensación, es de que la batalla no fue tan espectacular como la del final de la primera temporada. Confirmo. Entonces, si argumentalmente, por guión, por el manga, por la base, no tienes ese apoyo, pues obviamente la animación no va a tener como que del todo esa fuerza que tenía. Entonces, si la música está igual, pero los otros dos elementos están flaqueando, entonces eso fue lo que no dio que dijeras, ah, esta música me llega, me llena. Y siento que aquí fue la dirección y la adaptación como tal que no aportó a la música. Esa es mi impresión. Okay. Te centras, no sé, más en la pelea que en la música. Sí suena bonito, pero X. O al revés, a lo mejor la música te gusta más que la pelea, ¿no? Qué bonito sonó, pero ya no sé qué pasó. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, porque nos ha costado mucho trabajo. Todos vamos mueren. Vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Damián, ¿nos hace los honores? Ah, ¿yo por qué? Porque yo soy el invitado. Siempre empieza el invitado. Ah, chingada, yo solo soy la chacha, no mames. Güey. No sé cómo calificarla sin tomar en cuenta la serie anterior. Te diría que me dieras ambas si puedes. Si no, califícala como un producto aparte. Es que ese problema. Es que, por ejemplo, la serie, como yo no le doy calificación absoluta a algo, yo le daría un 9.5. Y eso por los elementos que ya dije. Sé que la historia no es lo mejor, pero la animación, dirección, música y otros elementos que tomaron ahí, la eleva bastante. Entonces, si tomamos la temporada anterior, yo podría decir que la película sería como un 8, 7, 5. Pero no porque sea mala. Simplemente yo lo que, mi argumento sería el mismo, de que siento que el arco no permite más allá de lo que debería haber sido o de lo que ya habíamos visto. Realmente es un paso de transición de un punto al otro. Y solamente hay un elemento que es realmente importante en esta película. Que en este entonces yo estoy seguro que ya todo el mundo lo sabe. Pero bueno. Y aún así siento que en esa parte, aunque sí estuvo emotivo, sí estuvo fuerte y todo, no lo sentí con tanta fuerza. Ver las batallas y todo, sí se ve bonito y todo, pero... Y es que también aquí hay un pequeño problema, y posiblemente sea el que me esté ocurriendo a mí, de que como tengo en tan alto posicionamiento la serie, espero algo igual o mejor. Entonces, posiblemente mis expectativas estén muy por encima de lo que realmente
nos dieron y sea eso lo que no me esté dejando disfrutar del todo la película. Entonces podría decir que no es una calificación objetiva. Por eso digo, se me complica bastante. Es buena, pero no como la serie para mí. Ok. Pues es que creo que mi opinión es similar a la tuya. O sea, lo que yo iba, creo que tiene que ver mucho precisamente, como comentabas, con la historia. A mí no se me hace una historia tan impresionante o tan importante como para una película. Y en lo que debería ser una película, que una película yo entiendo algo más impresionante, entregan un arco o una historia más sencilla, con peleas más sencillas, y no es la misma emoción. A eso es a lo que yo iba. Muchas okay. veces también depende de cómo se vende, porque sí nos ha ocurrido. La película, no sé qué, es un OVA de 40 minutos, ¿no? Que no te dice realmente nada. Como decimos, en este caso, pues, se siente como un recopilatorio, o como un OVA o dos OVAs pegados. Y mira, ahorita que estabas hablando, uh-huh. acabo de caer en cuenta del por qué. A ver, explícanos. Casi cada villano que nos encontramos en la temporada se extiende bastante su combate, pero no tanto por el combate en sí, sino como yo les decía, algo que tiende a hacer mucho la autora es de que cuando te presenta un personaje, te cuenta su historia. Entonces, tú veías a un villano principal que estaba peleando con Tanjiro, y al mismo tiempo te desarrollaba el villano. Y entonces llegaba un punto en el que cuando ya mataban a los villanos, ya tenías empatía tanto con el personaje principal como por el mismo villano. En la película te hacen una... no es spoiler. Te hacen una representación del alma de Tanjiro. Y te ponen que es pura paz, un cielo uh-huh. hermoso con un claro bien bonito, ¿no? Algo que pasa en la serie es de que cada vez que Tanjiro derrota a un villano, o casi siempre, si no me recuerdo, el villano encuentra la paz por la muerte de Tanjiro, por la compasión que le tiene él al uh-huh. mismo villano. Entonces eso hace que cada batalla se enriquezca bastante y sea muy emotiva por los dos bandos, tanto por los personajes principales nuevamente como por los villanos. Cosa que, si lo vemos en la película, ningún villano se desarrolló. El villano no tiene ningún peso, el principal, y no te cuentan nada de él. No sabemos nada de él. Como tú mencionaste, creo que ni nombre tiene. Ni sus motivaciones, no es que, sí, llevo aquí el tren y me como quiero, a todos, fin. Y quiero ser más fuerte para tener un lugar superior, ¿no? Sí, creo que es lo que más mencionan, o sea, pero eso, su motivación, que se podría decir que es esa, el ser más fuerte para tener un lugar superior, creo que ya lo dice mucho más adelante y cuando sí. se da cuenta de quiénes están en el tren y que lo Ajá. pueden ayudar con ese objetivo. Exacto. O sea, realmente el villano no tenía un plan, fue pura coincidencia. Ahora, con el otro, el lugarteniente principal, ¿no? Que aparece en el último arco de la película, tampoco te cuenta nada. ¿Por qué? Porque así se desarrolla la base, así se desarrolla el manga. No uh-huh. me acuerdo si en el manga, pero según yo no, te cuentan la historia del villano del tren, pero según yo nunca te la cuentan. Según yo, tendría que volverlo a leer. Y el villano, el que aparece, pero realmente es su introducción. Entonces, por lo mismo, no te cuentan nada. Y todo el peso cae en los protagonistas y en el pilar, que se me olvida el nombre. Rengoku. Ajá. Y vuelvo a lo mismo. No te lo terminas de desarrollar aquí. Te lo uh-huh. desarrollan más adelante. Entonces siento uh-huh. que eso es lo que le faltó a la película. Sí, ahí está muy marcada el objetivo de la película, de servir como puente entre una primera y segunda temporada, nada más. Entonces, simplemente mi opinión personal, no puedo decir que me haya llenado totalmente. Sí me gustó, repito, y más que nada yo la destaco mucho por la animación. Y me caen muy bien muchos personajes, la mayoría, puedo decirlo. Menos el rubio. Sí, menos Zenitsu. Pero hasta ahí la historia no se me hace gran cosa. Coincido en que no es tan emocionante como se supone debería de serlo una película. No se ayuda a combinar la historia con la animación, con la música. Entonces eso creo yo que le quita muchos puntos. Realmente es mi opinión personal. Yo sé que ha sido un gran éxito, que a mucha gente le ha encantado. No, nada más un pequeño paréntesis. Eso yo siento uh-huh. que no le quita el éxito. Como insisto, la película no es mala. Sí, o sea, yo en ningún momento digo que sea mala. Simplemente... Es que se puede malentender. Sí, okay. No, yo en ningún momento he dicho que sea mala.
pero sí, creo que sí hay que, habría que ver algunos detalles objetivamente. Sí. Sé que la mayoría de la gente no se va a adiós fijar en eso, pero aquí somos objetivos. Sí, sí, si lo ves como un fan, le vas a poner muy alta calificación, ¿no? En este caso, por la pandemia, como dices, no mucha gente la pudo ir a ver al cine. Y fuera de la gente que la vio piratita por ahí. Pues ahora ya, precisamente, este video fue porque Funimation la estrenó en su catálogo. Hay que hacer el comercial. Si no, no comemos. No, no es cierto. Pero yo soy de Crunchyroll. Ya es lo mismo. Bueno, sí, pero... Entonces ya hay más posibilidad de que la gente que no pudo ir a verla al cine la vea legalmente. Y bueno, en conclusión, es una película entretenida, muy disfrutable, en especial para los fans, con una animación que, si de por sí la serie ya era buena, aquí logra destacar en algunas partes. Ajá. Y que a fin de cuentas también es disfrutable por los personajes que ya conocemos. Y creo que incluso aunque no los conozcas del todo, te llegas a encariñar con varios. Yo, sí, cierto, yo ni le puse calificación. No, calificando la película solita, a lo mejor alejándole un poquito de la serie para ser un poco más objetivo, yo le pondría, estoy entre un 7.5 y un 8. ¿Tú qué dices? ¿Qué dice el público? A dos le pusiste lo mismo, ¿no? Como 7.5, 8. Por el detalle de que la historia no es tan emocionante. Creo que podría haber sido desarrollada de mejor manera para las casi 2 horas que tiene. Ya como un producto en general con la serie y enfocado a los fans, por supuesto que tiene mucha más calificación. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y sigan nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerden que Demon Slayer Mugen Train ya puede ser disfrutada en Funimation, subtitulada y con doblaje en español. Así que muchas gracias, Funimation, por habernos hecho parte de esta experiencia. Ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Damián Jiménez. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye, bye.